Bueno, y aquí estoy con... Bueno, yo siempre leo una morucha arrepentida. Le digo, detrás de cámara estábamos hablando que tengo que levantar porque viene otro conductor y ustedes están con toda la adrenalina. La teñida que tenía el gringo que vino antes no la tenés vos, así que te quedes tranquila. Bueno, eso está bueno. Bueno, no, bienvenidos nuevamente a Carlos Paz, es un placer tenerlo. Gracias, y bueno, ¿y cómo se están sintiendo ustedes que recién llegan a Carlos Paz? Viste que Carlos Paz está re federal últimamente. Sí, totalmente. Aparte está como muy grande. Lo venimos diciendo del que nosotros conocimos el año 84, 85, ahora la verdad que ha cambiado cualquier cantidad. Me acuerdo cuando entrábamos por la Patria y agarrábamos la Cañada y tardábamos 2 horas, y ahora venía en un santiamén, venía muy rápido. Y antes teníamos la Erosis, el Cucú, y ahora tenemos además el puente que se agregó, ¿viste? Exactamente. Ahora, un paseo más. Vos me decís, ¿el puente interno o el puente que está? No, el que está en el dique, además. No, bueno, los dos. Claro, no. El dique es impresionante. Impresionante. ¿Viste? Impresionante. Tenés que agregar a la Chaludueña, tenga a Willington, a Cacho Bonaventura, el Negro Álvarez, la Papa de Hortensia, ¿no? Gorda. Córdoba tiene de todo. Bueno, y hay 67 horas en escenario, pero ustedes están como los gran protagonistas. Todo el mundo hoy está esperando este estreno y, por supuesto, ansioso por volver a verlo. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que estamos nosotros también con esta expectativa de volver a encontrarnos. Llegamos hoy, ayer, y de volver a encontrarnos con algunos amigos que ya tienen la edad nuestra también. Empezamos después, si quieren hacer un paneo de cómo era cuando empezamos, cuando vinimos acá a Carlos Paz, mirá lo que es eso y mirá lo que somos ahora. Después enfocarnos cuando nos iniciamos. Claro. Son... No, nos ponemos a llorar, nosotros nos ponemos ahí, nos miramos la foto y nos largamos al balón. ¡Pobrecita, la pajadita! ¿Qué quedó de eso después de 35 años? ¿Qué quedó de esa esencia con nada los... quedó, nada quedó. Nada. Si ves eso, no acá no hay nada. Pero en el show, por lo menos, la esencia sí. Sí, por supuesto. No, y mucho mejor. Gracias a Dios hemos progresado. Antes teníamos casi nada. No se nota, chino. Mira, el primer show Miguel hacía de Mercedes Sosa, que todavía lo hace, pero como un recuerdo. Yo siempre, siempre. Qué linda que estás, mi amor. ¡Gracias, Río Cuarto! Gracias. Bueno, gracias de verdad. En el teatro, bueno, va a pasar los chivos ahora. Holiday de miércoles a lunes hasta el 31 de enero. Sí. Hasta el 31 de enero. Así es. Hasta el último día de enero, todos invitados, tienen que pagar la entrada, pero están todos invitados, vengan a ver Mirachi que la van a pasar bárbaro, sí, feliz 2020 para todos, y bueno, y la risa, como me dijo una mujer ayer, la risa va a salvar al mundo, y nosotros estamos para eso. ¡Bravo! Bueno, fuerte el aplauso a todos los que están detrás. Gracias. Y gracias por estar, un cariño.